Debido al pésimo estado de la ruta 611, no solo los vehículos se dañan y se ve afectado el turismo y el comercio, sino que ahora hasta el servicio público de transporte se ha afectado, de manera que se ha tenido que suspender algunos servicios. Nos vemos en el compromiso de tener que suspender por lo menos el servicio del mediodía, por lo menos no poder llegar hasta adentro para poder salir a tiempo, a ver si me explico. Y en el caso de otras que hacemos aquí a Laurel, también, precisamente porque también no solo ese tramo está en un pésimo estado, pero también este tramo, como usted seguramente acaba de ver, no sé si venías por el lado de Laurel para acá, de Villaluz o de las carretas que llamamos para acá, está hecho un desastre. Yo sé que mucha gente lloramos y lloramos y lloramos, pero en este caso ya a mí me gustaría comentarle que es el colmo que aquí, en este sector y en estas áreas, en estas regiones, el mantenimiento es sumamente escaso. No importa tener caminos de lastre, no importa. Si hay una periodicidad en el mantenimiento. Los conductores no pueden tener sus vehículos en buen estado debido al mal estado de esta calle. Todos los días viajo hasta ahí al sector de Conte, que tengo un taller. Y ahí tengo 4 años de viajar y la verdad es que esta carretera no compone para nada. Y ahí estamos mal así porque tanto perdemos clientes como ya dañamos nuestros propios vehículos. Todos los días es lo mismo. ¿Y cada día se pone peor? Cada día está. Hoy es que está un poquito mejor porque no ha caído agua, pero... ¿Dos? Apenas subió un poquito, eso se pone, pero fatal. ¿Y ahí se daña qué? ¿En los vehículos? Ya ahí... Más que todo, buchines, compensadores, rótulas, y hay muchas cosas. Y ahorita el tiempo con esta pandemia no está así como para mucho. Incluso algunos vecinos han tenido que sacar dinero de su bolsa para comprar material y reparar la calle que pasa al menos enfrente de sus casas. Por motivo que yo le alquilo esa casita a Racopa y el bus, por más que le inflaran las bolsas, él pasaba y igual pegaba adelante y atrás. Entonces, tuve que rellenarlo por ese motivo. Aparte de Tracopas, pues ahí pegaban todos. Todo el mundo, todo el mundo, a menos de que fuera un carrito alto. ¿Cuántos carretillados tuve que usar ahí? Una vagonetada completa. Una vagoneta, que salió de su bolsa. De mi bolsa. Bueno, y ahí ayuda a los vecinos ahí para extenderlo un toque, ¿verdad? Y ahí se beneficia todo vehículo que circula por ahí. Todo el que pase por ahí. Aunque la municipalidad de Golfito ha intervenido para solicitar ayuda en el MOB y en la empresa privada, es evidente que no hay una mejora en la ruta. Efectivamente, nosotros el 25 de junio hicimos gestiones ante Copeagropal en razón de la situación que había, ¿verdad?, con esa carretera. Hemos estado viendo las diferentes publicaciones que venía haciendo pues, la población de ese sector. Obtuvimos una muy buena respuesta por parte de Copeagropal, en donde donó 700 metros cúbicos de material que iban a salir o salen del río La Vaca, ¿verdad? Que ellos manejan una concesión ahí, pero desdichadamente entiendo que hasta la fecha no ha habido el retiro ni la colocación de ese material. Importante aclararle a la población de que la municipalidad en este caso lo único que puede hacer es gestión en razón de que es una ruta nacional, la cual por ley tenemos la enorme limitación de poder accesar, ¿verdad?, o meter maquinaria en esa ruta 611. Y bueno, se está a la espera. Hemos hecho de igual manera gestiones ante el CONAVI, ante el MOP, y la respuesta que se ha tenido es que están trabajando y pidiendo, supongo, las autorizaciones respectivas con el propósito de poder extraer el material. Y de igual manera, pues la gente de Copeagropal ha estado también al tanto del tema y han estado preocupados por tal situación. La ruta Pilón hacia Puntebanco en días atrás estaba también en mal estado. Sí, correcto, Freddy. La semana pasada trabajamos en lo que fue la conformación y la compactación de los rellenos de aproximación del puente del Igu. Asimismo, el día de hoy entramos al sector de Pavón, específicamente de lo que es Pilón a Río Claro. Se le está haciendo pues un pequeño ahí, como decimos, se le está pasando un poco lo que es la maquinaria con el propósito de poder solventar la situación que tenemos. Por otro lado, ya estamos haciendo las gestiones, esperamos que el día de hoy se llegue a Río Claro de Pavón y el día de mañana empecemos a trabajar lo que es la ruta de Río Claro
a Punta Banco. Asimismo, estamos haciendo, como te decía, las gestiones con el propósito de colocar unos pasos de alcantarilla que hay ahí, ¿verdad?, que ha estado dando problema y que hemos estado viendo, pues, las publicaciones que estamos haciendo. Por otro lado, es importante, Freddy, también decirle a la población que todos estos trabajos los hacemos con maquinaria municipal en coordinación con las diferentes asociaciones de desarrollo.